Alfonso Marroquín, DT que formó a históricos del fútbol colombiano. Fue el entrenador que llevó a Colombia por primera vez a un Mundial Sub-20. Promovió a jugadores como René Higuita, Juan Jairo Trelles y John Edison Castaño. Luis Alfonso Marroquín es recordado por ser el director técnico que clasificó a Colombia por primera vez a un Mundial Sub-20, el de la Unión Soviética en 1985, con una generación que contaba con José René Higuita, Eduardo Niño, Juan Jairo Trelles, Pouni Maturana, John Edison Castaño y Wilmer Cabrera, entre otros. Marroquín falleció este miércoles en la noche a la edad de 72 años. También dejó un legado imborrable en el fútbol antioqueño, pues formó y promovió a jóvenes que después se convirtieron en figuras de la selección de Colombia y de clubes profesionales del país. Supergiros, vigilado y controlado por Mintic. Además, en 1987 fue asistente de Francisco Maturana en la Copa América que se celebró en Argentina. Allí, el combinado nacional fue tercero, con un juego que empezaba a dar de qué hablar, tras vencer al seleccionado local, que venía de ser campeón del mundo en 1986 con un Diego Maradona en un nivel histórico. Luis Alfonso Marroquín sentó parte de las bases que luego derivaron en la generación dorada de finales de la década del 80 y gran parte del 90. Esa que clasificó a los mundiales de Italia 90, Estados Unidos 94 y Francia 98, y que se dio a conocer a nivel mundial por sus enormes talentos y su estilo de juego. Síganos en nuestras redes sociales y en másdeportes.net.